días, buenos días. Hoy el día está divino. Un sol. Que bueno, todavía no hemos salido afuera. Pero mira, sientan, vean el viento que hay con las banderas que están bien batiendo bastante. Hay tremendo viento. Hay sol, pero hay un viento frío. Vamos a ver cómo va el día hoy. Así que bienvenidos a otro día más, mi segundo día aquí en Finlandia. Hola, hola mis amigos, sean bienvenidos a un video más en mi canal. Si eres nuevo o nuevo por aquí, te invito a que visites mi canal. Si te gusta, te suscribas y le des un like a este video. Bueno, siguiendo el video anterior, que fue la primera parte de mi viaje a Finlandia, aquí estamos en el segundo día de mi viaje y estamos yendo hacia Helsinki, la capital. Así que acompáñennos. Aquí tenemos estos monopatines que los he visto ya en muchos lugares aquí donde tú, uno viene con la aplicación, haz la demostración, esposo. La aplicación, escaneas y se activa y vas a donde tengas que ir y después lo dejas en algún puntico de esto también de donde estén los monopatines. Aquí estamos en Helsinki. Estamos yendo para el centro. Atención, estos escobillones, lo llamaríamos nosotros allá en Cuba, para limpiar los zapatos. Están en cada puerta de los edificios. Qué simpático. Una curiosidad. Como pueden ver, aquí estamos en el centro. Allí está la estación central, que después pasaríamos por ahí. Y bueno, les enseño un poquito de esto que estoy viendo. Esta ciudad, Helsinki, me recuerda un poco, se me parece un poco a Alemania, Suiza, esa parte de esos lugares así. Esto aquí es un centro comercial. Que hay bastantes centros comerciales. Bueno, estamos en el centro y en la capital. Me llamó la atención estos trajes de estas señoras que vi, pero lo busqué y no he encontrado ningún nada así para decirles qué trajes son, si son típicos aquí de Finlandia, porque no encontré nada que me lo dijera. Muy curiosos que son. Esta es una de las vías centrales de aquí de la capital. Centro, pietro, centro comercial, centro comercial. Sí. Una vía principal también, esto viene siendo que atraviesa la vía esta, una de las centrales, y no podía faltar el Apple Store, la tienda Apple, señor, ustedes me entienden. Allá tenemos la estación central, ahora vamos a pasar por ahí. Dejaron este solito, o a lo mejor se descargó y ahí mismo se quedó. Vamos a ver que se mueva el bus este para poder ver la estación central de frente, que está muy bonita. Aquí tenemos el edificio de la estación de trenes, que es una joya de la ciudad y uno de los edificios más llamativos que ver en Helsinki, construido por el arquitecto Eliel Saarinen en el año 1914.
Lo que más atrae la atención son sus cuatro gigantes de piedra, dos a cada lado que hay en la fachada principal, y el reloj que pueden ver en el medio, que sirve para poner el reloj en hora. Página. Bueno, aquí nos sentamos a comer algo. Aquí podemos ver, si corres por acá, como lo puedo ver, los precios. Yo aquí nos sentamos a comer algo. Son las 2 de la tarde, así que nos sentamos aquí en este centro comercial. Aquí está esta pizzería que venden pizza, ensaladita, esas cosas, pero yo realmente estoy llena todavía del desayuno. Lo esto comerá una pizza y yo un helado. Roberto se come una pizza margarita, que el italiano no le puede faltar su pizza y su espagueti. Yo no, yo me como un helado que ya me lo traerán pronto. Y entonces aquí nos sentamos en este lugar a almorzar Sí, porque algo. creo que cuesta mucho. Porque los precios aquí en Finlandia, señores, para comer son, vaya, una ensalada, ¿cuál era? Ensalada César Salad, 18 euros. Una ensalada César Salad, no me parece. Y entonces yo me pedí un helado a otro porque no tengo ninguna hambre. Porque como desayunamos hace poco, realmente hambre no tengo. Entonces comí un helado y hasta por la tarde ya yo tiro así. Este es mi helado de pistacho y chocolate. Buen apetito para los que vayan a comer. Bueno, y aquí estamos en la Plaza del Senado, que es uno de los lugares más antiguos del centro de la ciudad. Aquí encontramos la Catedral de Helsinki, preciosa, preciosa por su arquitectura neoclásica, la Catedral de Helsinki Luterana. También encontramos la universidad, aquí al fondo, la Herfonhus, el edificio más antiguo del centro de Helsinki, fichado en 1757. Y un monumento que también hay en la plaza, un monumento que se le hizo a Alejandro II de Rusia. Como ven, es preciosa esta plaza. La catedral esta se construyó en 1830 y entre 1830 y 1853, como homenaje al gran duque Nicolás I. Esta es el monumento Alejandro II de Rusia. Precioso. Qué bueno, yo no llegué hasta arriba. No se vio la parte de arriba que está muy bonito. Bueno, aquí estamos llegando, hemos llegado aquí al mercado, a la plaza del mercado de Helsinki, situada al frente del puerto y conocida popularmente como el mercado del pescado. Es uno de los rincones más famosos y animados de la capital de Finlandia. Allá en el fondo pueden ver la Catedral Ortodoxa, que es preciosa, desde aquí se puede ver, pero les haré una toma desde allá más cerca. Miren qué linda es esa plaza. Les contaré también un poco de esa plaza. Entonces, diciéndole, hablándoles un poco aquí del mercado. El mercado este fue creado a principios de 1800 y aquí, además de rodearte de muchas personas, se encontrarán también comidas, las comidas típicas como la sopa de salmón o la carne de remo y objetos de artesanía y souvenir. Y aquí tenemos un almendrón. Para los cubanos saben lo que es un almendrón. Y entonces vamos a dar un paseíto por aquí, por esta parte. No comimos nada tampoco, porque casi todo era frito, frito, frito y no nos gusta. Y bueno, miren, miren el almendrón allá. Por fortuna el día ha estado hoy lindísimo. Un poco de nubes, Aquí pero estamos ha en el estado bonito. puerto. Muchísima gente aquí Y en aquí esta parte siempre en aquí la del plaza, puerto. pueden ver. Allá hay una estrella giratoria.
gente muy interesante, donde la gente parece que es tradición que vienen aquí a poner los candados para sellar su amor. Como en Italia, que también hay un lugar donde se hace. Ahí está la estrella, un restaurante mirador. Toda esta vista, qué linda. Bueno, y aquí tenemos la Catedral de Uspensky, más de cerca, miren qué bonita. Es uno de los monumentos más importantes que ver en Helsinki en un día. Diseñada por el arquitecto de iglesias ruso Alexei Gosnoutaget, es la sede de la Iglesia Ortodoxa y Finlandia y el templo religioso más grande de la fe cristiana en la Europa Occidental. Aquí vemos el puerto, otra parte del puerto, que les hago una tomita también. Había mucho viento, mucho viento. Aquí en la parte de la zona, en esta zona del puerto, en la parte de abajo, hay restaurantes, sobre todo en esa parte roja allá donde se ve que es el mismo color de la catedral, que para mí tiene que ver algo con la catedral. Tiene restauranticos y eso, donde la gente come, ahí al frente mirando el mar y los barcos, los yates, que hay bastantes. Bueno, y aquí nos encontramos en el Ayase Apal, que es un spa situado a 5 minutos ahí del mercado, de la plaza del mercado. Es una piscina, esta piscina es con mar abierto todo el año. Tiene tres saunas, dos piscinas de agua templada que pueden ver y una piscina de agua natural que es aquella ahí al fondo. Además, este sitio ofrece distintas actividades como gimnasio al aire libre y clases guiadas. También se organizan muchos eventos y tiene servicios de restaurante. Nosotros nos sentamos a tomarnos una cervecita y un vinito, más nada. Y tuve que silenciar el video porque esta parte ahí tenía música, que nosotros estábamos arriba de la bocina. Entonces lo quité. Ahí tenemos la rueda giratoria atrás al fondo. Y bueno, aquí le hago esta toma de esta gaviota que estaba haciéndonos una demostración de vuelo para aquí y para allá. Muy simpática. Este centro comercial, que ya pasamos por la parte de los perfumes, ya estamos subiendo, pero este centro comercial tiene como 5 pisos. La parte de hombres. Es grandísimo, enorme.
Que es chula. Watch. Miren esta que es chula. Muchísimos tranvías y estas bicicletas, los monopatín también, bicicletas, bueno, aquí hay de todo. Tantos tranvías, que ahorita no me acordaba el nombre, dije, guagua, tranvía, tranvía, tranvía va de deseo. Ya está el tiempo ya nublándose. Y ya está más fresquito ya. Ya estamos a 18 grados. Bueno, nos estamos despidiendo ya de Helsinki. Hemos pasado un domingo bellísimo, conociendo, mirando lugares bonitos, disfrutando del buen tiempo que ha estado hoy, a pesar de que era un poco de viento después por la tarde, sobre todo un poquito más fresquito ya. Eran 22 grados, pero después bajó un poquito, 18 ya hasta ahora. Pero el día bellísimo y la ciudad bellísima, me encantó. Espero que ustedes también hayan disfrutado de este recorrido que hemos hecho y donde he compartido con ustedes mi día hoy domingo aquí en Helsinki. Mi impresión, me encantó, una ciudad muy bonita, me pareció a Alemania, a Suiza, y un lugar muy agradable como para vivir, un poco el clima que sí, un poco frío, pero nada, espero que lo hayan disfrutado y bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en un próximo video. No falte, no olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales. Chao.